मनमपि शुचिपूतम् अत्रास्वरूपम् रूपम् तस्याग्रजामुरीपुरीम् माचुरीम् गोस्तुवात् हरहाकुन्दमदिरिवरम् अहोरारिकामारुवासम् प्रप्तो यस्य प्रकृतकृपया श्रीगुरुं तं नतोऽस्मि गुरवे गौरचन्द्राय राधिकायै तदाले कृष्णाय कृष्णभक्ताय काद्भक्ताय नमो नमः आनन्दलीलमाय विग्रहाय हेमभद्रव्यश्चारि सुन्दराय तस्मै महाप्रेमरसप्रदाय चैतन्यचन्द्राय नमो नमस्ते चैतन्यचन्द्राय नमो नमस्ते चैतन्यचन्द्राय नमो नमस्ते श्यामसुन्दर स्कन्दशेखर स्नेहस्मुरली मनोहरा राधिकरस्क मम कृपनिधे स्वप्रियचरणकिङ्करीं कुरु त्वैवस्मि त्वैवस्मि न जीवामि त्वया विना जीविकाय देवि त्वं नमां चरणान्तिकम्. First of all, I offer my Sastang Dandavat Puspanjali, my heart like flowers thousands and thousands of times, at the lotus feet of my holy master, my supremely worshipable spiritual Gurudev, Asmadiya Paramarada Tama Guru Pada Padma, Nityalila Pravishta Om Vishnu Pada, Ashtotara Satasvi Rupanuga Charivarya, Sila Bhakti Vedanta Narayan Goswami Maharaj. Primeramente ofrezco mis más respetuosas reverencias, mi corazón en miles de pétalos de flores a los pies del loto de mi amado maestro espiritual Asmadiya Paramadhyatma Guru Pada Padma Nitya Lila Pravista Srila Bhakti Vedanta Narayan Goswami Maharaj. Secondly, I offer my pranam thousands of times at the lotus feet of my Param Gurudev, to Srila Prabhupada and all of our Sri Rupanuga Gaudiya Guru Parampara. Y segundamente ofrezco mis respetuosas reverencias a mi Param Gurudev, a Srila Prabhupada y a todo el Rupa Nuga Gaudiya Guru Parampara. And finally, I offer my pranam to all the assembled Vaishnavas and Vaishnavis, Vancha Kalpa Turubhastha Kripasa. Y últimamente ofrezco mis respetuosas reverencias a todos los Vaishnavas y Vaishnavis aquí reunidos, Vancha Kalpa. Today we are beginning our course on the subject of Naam Tattva, the transcendental truths of the holy name. El día de hoy estamos comenzando con nuestro curso sobre Naam Tattva, las verdades trascendentales sobre el nombre. This subject matter is most essential for every sincere devotee. Este tema, este tópico es tan esencial para cualquier devoto sincero. Srila Rupa Goswami Pada has written, Sri Chaitanya Mukud Girna Hari Krishneti Varnakaha Majayanto Jagat Premi Vijayantam Tadavaha. The syllables Hare Krishna have manifested very powerfully from the lotus mouth of Sri Chaitanya Mahaprabhu. Srila Rupa Goswami escribe este verso en donde explica que las sílabas Hare Krishna han sido pronunciadas de una manera poderosa por Sri Chaitanya Mahaprabhu. Mm-hmm. So just as the fire of a volcano comes from the mouth of the volcano, it manifests there, but actually it comes from deep within the earth. So in the same way, this Hare Krishna Maha Mantra that manifests on the lips of Chaitanya Mahaprabhu has come from deep within his heart.
Y así vemos cómo es que la lava de un volcán, sale aparentemente de la superficie, de la boca del volcán, pero debemos entender que en realidad esto sale desde lo más profundo del volcán. De la misma forma, las sílabas del Mahamantra salen de los labios de Chaitanya Mahaprabhu, pero debemos entender que estos nombres salen de lo más profundo de Sri Chaitanya Mahaprabhu. And Madhyanto Jagat Premni, all glories to this chanting of the holy name by which the entire universe has become immersed in Krishna Prem. Y también se dice que las glorias de este canto han hecho que incluso todo el universo esté absorto, sea sumergido en el canto de los santos nombres. So, Srila Prabodhananda Saraswati Thakur, he has said, Vanchatosmi, Vanchatosmi, Vanchatosmi na sanshaya, Vishram Gora Rase Magnam Sparshapin Mamana Babat. Oh, I am bereft. I have been cheated. I have been cheated. Y entonces, Prabodhananda Sarasvati Thakur explica y dice en este su verso, oh, he sido privado, oh, he sido engañado, he sido engañado. Because even though Sri Chaitanya Mahaprabhu has inundated the entire universe with Prema Rasa, a miracle happened. I have not been touched by even a single drop of that nectar. ¿Y por qué lo dice? Porque dice Chaitanya Mahaprabhu ha inundado todo el universo con Prema Rasa, pero ha sucedido algo milagroso y es que yo no he sido tocado por este Prema Rasa ni siquiera por una gota. Now, of course, Srila Prabodhananda Saraswati Thakur, he is speaking in great humility. That's the nature of Prem. But for the very fallen conditioned souls like me, then to utter this prayer is true. Why is it that even though Chaitanya Mahaprabhu has inundated the universe in Prem, why is it that I have not been touched by a single drop? Y claro, Srila Prabodhananda Sarasvati es un gran devoto y él está manifestando esta oración debido a la humildad, porque la humildad es una característica que da del Prema Rasa. Pero en almas condicionadas como yo, esta oración, esta súplica es verdadera. Y entonces, ¿por qué no he sido tocado siquiera por una gota de este Prema Rasa? So, Chaitanya Mahaprabhu has said, Taramadye sarva shastra nama sankirtan nirapad nam laile pai premadhan. Out of all the various practices of bhakti, the best is Harinam Sankirtan. Y Chaitanya Mahaprabhu dice a través de este verso que de las diferentes variedades de prácticas, la mejor práctica es este Harinam Sankirtan. And if one will simply chant the holy names, Nirapad, without making offense, then one will receive that treasure of Krishna Prem. Y si uno simplemente canta este Harinam sin hacer ninguna ofensa, entonces va a recibir el gran tesoro del Krishna Prem. So sometimes it happens that devotees may be chanting for many years, but they don't feel that they're making any significant progress. Y puede suceder que a los devotos que han estado cantando por muchos años sienten que no han hecho un progreso significativo. And they may not feel very acutely the sweetness or have taste in the holy names. O también pueden no sentir, es decir, no sienten siquiera un poco de la dulzura de ni tienen gusto por cantar los santos nombres. Sometimes we can develop some bad habits in chanting and also misconceptions in regard to the nature of Nam Prabhu, our Prabhu, our Lord and Master, the Holy Name. Y es que posiblemente algunas veces nosotros hemos desarrollado malos hábitos al cantar el Harinam Mahamantra o hemos desarrollado unos conceptos erróneos y no entendemos quién es Nam Prabhu, nuestro Señor, nuestro amado. And in such a situation, a devotee is covered by a very dense
entanglement of obstacles and they cannot get out. Y esta situación puede provocar al devoto que él esté cubierto por un denso enredo, un denso enredo complicado de obstáculos, y muchas veces el devoto no puede salir de esto. So, such a person can only come out from this situation by shravanam, hearing. Y ese devoto puede salir de esa situación por el proceso de shravana, de escuchar. And hearing begins, first of all, with hearing about the glories of Krishna's holy name, then his form, qualities, and pastimes. But the first essential hearing is to hear about the holy name. Y entonces, ¿qué tiene que escuchar? Este es el primer paso que debe dar. Debe escuchar las glorias del santo nombre de Krishna, es decir, sus pasatiempos, sus cualidades, pero lo primero y lo más esencial es escuchar sus nombres. So, if you are such a person who is very eager to progress in spiritual life, but not experiencing the nectar of the holy name, then this course will be very, very helpful. Y si tú eres una de aquellas personas que está muy deseoso de hacer avance en su vida espiritual, pero que al mismo tiempo no has experimentado el néctar del canto de los santos nombres, este curso está diseñado, está hecho para ti. Because we will start at the very beginning and completely build from the foundation the correct understanding of the holy name and our relationship with the holy name. Entonces, ¿por qué? Porque vamos a comenzar desde lo principal, desde el mismo inicio, desde los fundamentos, y vamos a comprender así los santos nombres y además la relación que tenemos con los santos nombres. So, this course will have 6 parts. Entonces, este curso va a tener 6 partes. So first of all, I will just go through the content of the course and then we'll begin the first part. Ahora les voy a explicar el contenido del curso y luego vamos a comenzar por la primera parte. First of all, what is the nature of the holy name and how is the holy name different from other names that we are familiar with in everyday discussion? Entonces, lo primero es, ¿cuál es la naturaleza que tiene el santo nombre y cuál es la diferencia que tiene el santo nombre con otros nombres comunes que escuchamos diariamente en diferentes reuniones o diferentes? Sí. Then, the second topic. Y ahora el segundo tópico. Because the holy name is transcendental, it is beyond the all contact with the material energy. Therefore, how is it possible for a conditioned soul who is embodied in this world to utter the divine holy name? How is it possible? Y el segundo tópico que vamos a hablar es que si bien el santo nombre es trascendental, que no tiene ninguna relación con la energía material, ¿cómo es posible para el alma condicionada tener contacto con este nombre trascendental? ¿Cómo es posible que el alma condicionada pueda pronunciar este santo nombre que es trascendental? Then, the third subject. What are the stages of realization of the holy name? Y el tercer tópico es cuáles son los estadios o los estados al experimentar el santo nombre. Then, 4. What are the obstacles preventing us from having realization of the holy name and how to overcome those obstacles? Y el cuarto tópico que se va a hablar es cuáles son aquellos obstáculos que nos impiden tener una experimentación profunda del santo nombre y además cómo podemos superar esos obstáculos. Then, the fifth subject,
Sri Chaitanya Mahaprabhu has empowered Srila Rupa Goswami to understand his heart. So, in what way has Srila Rupa Goswami glorified the holy name, and in particular, his Sri Krishna Namastakam? Y el quinto tópico es que Sri Chaitanya Mahaprabhu ha empoderado a Srila Rupa Goswami, ha empoderado su corazón. Y entonces vamos a ver en qué forma Srila Rupa Goswami expresa las glorias del santo nombre a través de su Krishna Namastakam. And then, the final part, part six. Further practical advice for developing our living relationship with the holy name. Y la sexta parte, la última parte, es cómo vamos a dar consejos prácticos de cómo podemos mejorar nuestra relación con el santo nombre en nuestro diario vivir. So, our plan is over the next 6 weeks or so that we can cover all of these topics. Entonces, nuestro plan es por las siguientes 6 semanas vamos a abarcar todos estos 6 tópicos. So, let's begin at the beginning. We want to completely reconstruct our understanding of the holy name and make it conform to the conceptions of our previous acharyas. Entonces vamos a comenzar con lo primero, con la parte fundamental, y es que vamos a reconstruir la comprensión y el entendimiento que teníamos del santo nombre a través de ponernos en lo, a través de entender los conceptos de los acharyas previos. Mm-hmm. So, actually, once I met one scientist, he was a physicist, and he was saying, why do you keep repeating these words over and over again? What benefit can come from this? De hecho, había un santo, un físico, que él se preguntaba y decía, ¿cuál es el beneficio de estar repitiendo constantemente este santo nombre? And why repeat these particular words? Why not say some other words? Surely if you repeat something else over and over again, it will have the same effect. Y también se preguntó, decía, ¿por qué repetir estas mismas palabras una y otra vez? Seguramente que si tú pones otras palabras, puede ser que tenga el mismo efecto. And also, this repetition of the same phrase again and again, it seems to be some, like some kind of self-hypnosis, so that you don't actually realize something which is outside of yourself. You are just only creating a psychological state for yourself. Entonces decía, esta repetición continua de la misma frase una y otra vez pareciera que causa en ti una hipnosis propia en ti, en la cual pierdes la noción externa y al contrario estás creándote un estado psicológico en ti. Mm-hmm. So, all these questions, they come from, or rather based on the assumption that when we say mantra, the words that we are speaking are just like any other words we use in a sentence when we are speaking to anyone. Y estas preguntas en realidad están basadas en asumir y tener esta concepción de que cuando nosotros pronunciamos un mantra, este mantra tiene las mismas palabras o están en la misma categoría de palabras que nosotros pronunciamos diariamente, así como en cualquier otra oración. Mm-hmm. So, our first question is, what is the true nature of the holy name, and how is the holy name different from other words and names we use in everyday discourse? Entonces, la primera pregunta que nos hacemos es, ¿cuál es la verdadera naturaleza de los santos nombres y cuál es la diferencia que tiene los santos nombres con otras palabras que nosotros pronunciamos y hablamos en nuestro diario vivir? Mm-hmm. So, in order to explain this, then we'll have to understand some technical terms which have been presented by our acharyas and from Srimad Bhagavatam.
Y entonces, para poder entender la respuesta a esto, es importante que nosotros entendamos algunos términos que han sido explicados por nuestros acharyas y por el Srimad Bhagavatam. So the first term is van manas agochara. Van manas agochara means that the holy name cannot be received or perceived by the power of speaking or the material mind. Entonces, el primer término que vamos a aprender es van manasa agochara, que quiere decir que el santo nombre no puede ser percibido y ni recibido a través de nuestra habla material ni tampoco de nuestra mentalidad, de nuestra mente material. You see, in Prema Vaivarta, Sri Jagannanda Pandit says, Asat Sanga Bhai Krishna Nama Nahiye, Namakshara Bahirai Bhati Nama Kabul Nai. Means that if one is not associating with sadhus, one is taking materialistic association, then when he is saying the mantra, this is not the holy name. Y entonces está explicado en el Prema Vivarta de Jagadananda Pandit. Él dice a través de este verso, él dice que aquellos que no se están asociando con los sadhus, con las personas santas, y al contrario tienen una asociación materialista, entonces la pronunciación del mantra que ellos hagan no es en realidad los santos nombres. Namakshara bahirai batu namakabunai means that only the external production of these syllables, Hare Krishna, by a material tongue, is not the holy name, and that is not the Mahamantra. Y entonces, en esta parte, en esta línea del verso, se dice que el producir el sonido externo del Hare Krishna, Mahamantra, no significa que sea, a través de nuestra lengua material, no significa que sea el santo nombre. So never be satisfied with just some external vibration of the sense I am chanting. Don't think that the holy name can be produced by the mind or the power of speech. Entonces, nunca se sientan satisfechos por realizar una vibración externa a través de nuestra lengua material y pensar, oh, yo estoy cantando. No se sientan satisfechos con eso, porque el santo nombre no es producido ni por la mente material ni por la lengua material. So the first idea is van manas agochara. That means van here means the power of speech, and manasa means the mind, and agochara means that the holy name cannot be received or perceived by those senses. Entonces, en estos primer término se dice van manas agochara. ¿Qué quiere decir? Van quiere decir el poder de hablar. Y mans es la mente y agochara es percibir, ¿no? O recibir. Entonces, el santo nombre no puede ser ni percibido por, ni producido por nuestra lengua, por nuestra habla, ni por la mente material. Entonces, a eso se refiere. Now, the next term is Nikila Praman Paritsched Agochara. Nikila means all, and Praman Paritsched means the various types of evidence or methods of investigation. Entonces, el siguiente término se llama Nikila Praman Parischat Agochara, que quiere decir que Nikila quiere decir que toda aquella Praman, evidencias o metodología material. So, yes. Material. There are various methodologies for acquiring knowledge, such as through the senses, or through anuman, that means through inference, through logic, and all different methods of investigation. By any of these methods, the holy name is agochara. It cannot be perceived.
Entonces, se está explicando que hay diferentes metodologías por el cual uno puede adquirir conocimiento. Por ejemplo, a través de los sentidos, a través de Anuman, de la interferencia, de la lógica. Pero esta metodología no va a permitir a ti que puedas ser percibido, que puedas adquirir o puedas recibir el santo nombre. A eso se refiere con Agochara también. Mm-hmm. So, then, the next quality of the holy name that we should be aware of is Swataha Siddha. That means self-manifest. Entonces, la siguiente cualidad que tenemos que estar, que tenemos que saber acerca del santo nombre es Swataha Siddha, que quiere yes. decir que el santo nombre es auto-manifiesto. In this world, everything appears through the instrument of something else. Like our body came from our mother, and the mother came from her mother, and so on. A tree came from a seed, and the seed came from another tree. Everything is coming from something else. But the holy name is Swata Siddha. He is only not dependent on anything, but self-existing. Entonces podemos ver que esta cualidad del santo nombre, que es auto-manifiesto, es diferente a las cosas que se manifiestan dentro de este mundo material, porque lo que se manifiesta de este mundo material es a causa de algo más, ¿no? Es que, por ejemplo, un árbol proviene de la semilla y la semilla proviene de otro árbol, o mismo nuestro cuerpo proviene de nuestra madre, pero nuestra madre proviene de otra madre, y entonces así, es decir, que la manifestación de las cosas de este mundo material siempre dependen de algo más, que tienen una causa más. En cambio, el santo nombre no, es auto-manifiesto. So, you cannot produce the holy name. The holy name can produce you, but you cannot produce the holy name. Entonces, en esto se entiende que tú no puedes producir el santo nombre, tú no puedes producir el santo nombre. El santo nombre te produce a ti. Mm-hmm. Only from the by the power of the abbas of the holy name, Lord Brahma has manifested the whole universe. So Nami is very powerful. Entonces vemos que es por el poder que tiene el santo nombre, incluso con el abbas o con la sombra que pronunció el señor Brahma, se produjo un universo. Entonces así de poderoso es el santo nombre. Mm-hmm. So then. The next term is the kalpana na vidyante. In the holy names, there is no kalpana, or the intellectual, the conceptualization. El siguiente término, la cualidad que tiene el santo nombre es kalpana na vidyante. ¿Qué quiere decir? Que está libre del kalpana, es decir, de cualquier concepto intelectual que podamos tener sobre el santo nombre. Mm-hmm. So, this point is extremely important. Este punto es extremadamente importante. Our Srila Jiva Goswami Pad in Bhagavad Sandarbha has given some evidence from the Vishnu Purana. Vemos aquí este punto va a ser explicado por Jiva Goswami en su Bhagavad Sandarbha, que él ha citado del Vishnu Purana. So there he said, Naryatra nata vidyante nama jate adikalpanaha tad brahma paramam nityam adikari bhavan aja na kalpanam riter tasya sarvasyadi gamoyata tata krishna chutanta vishnu nama namabir Idyase. So the meaning here is, O my Lord, O Brahman, you are eternal and unchanging and unborn absolute truth. Entonces aquí este verso tiene el siguiente significado. O mi Señor Brahman, tú eres eterno, no cambias, y no tienes nacimiento. Mm-hmm. And in you, there is no kalpana. That means conceptualization related to name and jati, class, gun, qualities, kriya, activities, etc.
Y también dice, y en ti no existe el kalpana, esa conceptualización intelectual del nombre, de jati, de gunas, cualidades, de kriya o de actividades. Mm-hmm. But without such, without conceptualization, nothing can be understood. Pero sin conceptualización, nada puede ser entendido. And therefore, Tata Krishna Chuta Ananta Vishnu Nama Bir Idyase. Therefore, you are worshipped by holy names such as Krishna, Achuta, Ananta, and Vishnu. Entonces, por tanto, tú has sido adorado por diferentes nombres como Krishna, Achuta, Ananta. And Vishnu. And Vishnu. Now, please listen very, very carefully. Ahora, por favor, escuchen muy, muy atentamente. Because our subject today is, what is the difference between the holy name, Krishna sound, Hare Krishna, and just the words that we are using in everyday discussion. Ahora estamos viendo la diferencia que existe entre los santos nombres Hare Krishna y aquellas palabras que pronunciamos diariamente. Now, all of the words that we are using to describe anything, they are all sakalpana. They are with kalpana. Okay, entonces todas las palabras que nosotros usamos y pronunciamos diariamente son sakalpana. ¿Qué quiere decir que tiene kalpana? With kalpana. It means that whatever words we use, they refer to a jati, a particular category. Y cualquier palabra que nosotros usamos está refiriendo a un jati, a una categoría particular. Or to some dravya, some substance. O también hacen referencia a algún dravya o sustancia. Or to some gun, some quality or kriya or activity. Y o hacen referencia a alguna cualidad, guna, algún kriya o alguna actividad. So whatever names we are using, it always refers to the jati, dravya, gun or kriya. A category, a substance, a quality, or an activity. Entonces, cualquier nombre que nosotros usamos siempre va a hacer referencia, ya sea a una categoría, a una sustancia, a una cualidad. So, in the Vedanta, and also in the Nyay school, the school of logic, and also in our Vedanta, it is accepted that when something comes before your eyes, then there is a chitta vritti, there is a transformation in your chitta, and the chitta makes a model of that thing which is coming before you, and your soul is seeing that. Entonces, and that's how perception takes place. Entonces, tanto en el Vedanta o en el Nyay, que es la lógica, o en nuestro propio Vedanta, nosotros aceptamos que si algo viene ante nuestros ojos, ese objeto produce un chitta-vritti, es decir, que en nuestra chitta existe un movimiento, una transformación. Y el chitta lo que hace es reproducir un modelo. Y entonces ahí, cuando reproduce ese modelo, nosotros podemos percibir. Y entonces ahí, a eso se le llama percepción. Mm-hmm. So that is called a valid, also in the Yoga Sutras, this is called a valid cognition. Entonces también en los Yoga Sutras a esto se ha llamado una cognición válida. But when you first perceive something, you have a raw an uninterpreted experience of that object. In other words, the object comes there into your consciousness, but you don't immediately recognize what it is. Entonces, it is a raw and uninterpreted experience. Ya. Entonces, cuando nosotros viene este objeto,
y lo primero que percibimos va a ser un objeto en su forma cruda y no está interpretado. Entonces, lo primero que se manifiesta es que no entendemos porque en la primera percepción de este objeto es algo que no hemos interpretado y es algo así en su forma más cruda. So that immediate experience where you experience the object but you have not analyzed it or recognized it yet with your intelligence, that is called the nirvikalpa pratyaksh. That means the pratyaksh, the sense perception, but nirvikalpa, without any vikalpa, conceptualization of what it is. Entonces, en esa primera experiencia de ese objeto que no ha sido, que no lo hemos reconocido todavía y que no lo hemos analizado todavía, a eso se llama nirvikalpa pratyaksh, que quiere decir que no tiene todavía nada de esto, que no lo hemos reconocido ni lo hemos interpretado, no tiene vikalpa, una conceptualización. Yes, then the very next moment, it happens so fast that the ordinary person is not even aware of it. Then the buddhi, that is the element of intelligence, begins to examine the object, and then it identifies what is its jati, its category. And for example, if you see a shape, it's very big, with internet connection everywhere, then first just the shape will come, and then the intelligence analyzes it, and the buddhi says, this is a tree. Haribol. Oh, yeah. Okay, sorry, my connection was unstable. So that stage is called sa vikalpa pratyaksh. Entonces, estado es llamado Savikalpa Pratyaksh. So, is that clear to you? First of all, when you see something, you have the uninterpreted experience, Nirvikalpa Pratyaksh, and then the next moment, the buddhi begins to move, identify what is the class of that object, like this is a tree, and that is called the Savikalpa Pratyaksh. Entonces, cuando este objeto, lo primero que experimentamos es no reconocemos y no interpretamos, pero el siguiente paso, el siguiente momento que es muy corto y que por las personas ordinarias o en general no es percibido, ahí actúa buddhi, que es el elemento de la inteligencia. Entonces ahí se comienza a examinar y a identificar el objeto, el cual nosotros podemos poner en jati, que es una categorización, una categoría, y comenzamos, y ahí en esa racionalización vemos y percibimos el objeto, que puede ser, en un ejemplo, un árbol. Entonces, a eso se llama, ese estado es Savikalpa Pratyaksha. So, the Vikalpa or the Kalpana is an action of the intelligence in identifying the object. El vikalpa o el kalpana es la acción de la inteligencia para identificar un objeto. So, here in the Vishnu Purana, it is saying, oh my Lord, there is no kalpana in your name, your jati, and so on. Your jati, dravya, gun, and kriya, your activities, your substance, your qualities, there's no kalpana in regard to those things, my Lord. Y entonces, aquí en el Vishnu Purana se está diciendo, oh, mi Señor, respecto a ti no existe un kalpana, no hay un kalpana. Es decir, tus nombres no entran en un jati, en un dravya, en un guna o kriya, es decir, categoría, actividad, cualidades, no entran en eso. So, because of this, you can see when you try to speak to someone about Krishna, it's very easy for them to misunderstand everything.
Entonces, como no existe esto, como no hay, no tiene esto el Señor, entonces cuando uno habla de Krishna, la gente no entiende, no podemos percibir, no podemos entender bien o tenemos un concepto erróneo de eso. Because when you use words, you say, oh, Krishna was born in Gokul. Then, when they hear the word born, their intelligence does vikalpa and they imagine, oh, Krishna is born like an ordinary person from a mother, so how can he be God? Y cuando, por ejemplo, tú dices, oh, Krishna ha nacido en Gokul, entonces, ¿qué pasa? La otra persona aplica el vikalpa y en esta su inteligencia, en esta su conceptualización, dice, ah, bueno, Krishna ha nacido, quiere decir que ha nacido como yo he nacido. If you say that Krishna is a coward boy, hearing these words, then they'll have a conception of an ordinary boy and think, why is God taking the cows to graze? Y entonces, si también cuando dices Krishna es un pastorcillo, un vaquerito, entonces la persona hace nuevamente ese vikalpa y dice, ¿cómo puede ser Dios alguien que esté, una persona ordinaria que esté llevando a las vacas a pastar? If you say that Krishna is everywhere, then they'll immediately imagine that Krishna has no form, because you cannot have a form and also be everywhere at the same time. O cuando tú dices Krishna está en todo lado, entonces también las personas dicen, oh, no tiene forma. Ellos imaginan que no tiene forma, entonces, porque alguien que tenga forma no puede estar en todo lado. Entonces, es de acuerdo a esa percepción, a su experiencia. So basically, everyone at every moment is looking around and they're having the Savikalpa Pratyaksh, experiencing everything. But they're interpreting everything by vikalpa, the movements of their own buddhi. Entonces, todos estamos viendo alrededor, es decir, estamos interpretando a través de los movimientos de nuestro buddhi, de nuestra inteligencia. And the interpretation is always wrong. Y así, nuestra interpretación siempre es errónea. For example, people look around and they think, oh, so many things are going on here and there, all separate events are going on independently. But actually, there is only one reality, Krishna, and everything is fully dependent and under his control. Y así nosotros, como estamos interpretando todo a nuestro alrededor, vemos cosas separadas, independientes. Y al final no entendemos nada. ¿Qué quiere decir esto? Que solo existe una sola realidad y que todo lo demás está completamente dependiente de esta realidad. So their very basic and fundamental beliefs about the world around them are actually a projection of their own vikalpa, conceptualization. Entonces, así todos alrededor tienen como un mundo creado, ¿no? Y en realidad lo único que es una proyección. En realidad todos están haciendo vikalpa, es decir, una interpretación de eso. So when someone hears that, oh, we are chanting this mantra, Hare Krishna, they project that these words and the words which are used in the everyday life, they are the same. This is the kalpana. Entonces, y cuando ellos o la gente en general dice, están cantando el mantra, entonces ellos piensan que las palabras de ese mantra son iguales a cualquiera de las palabras que se pronuncian comúnmente, entonces a eso se le llama kalpana. So some persons say, oh, God has no name, he has no form, but here he's not saying that. It is saying that God has no name, which is a product of kalpana. He has no form, which is a product of kalpana. Entonces, mucha gente piensa que Dios no tiene un nombre, que no tiene forma, pero aquí en este verso se está diciendo no tiene nombre, que no no tiene nombre se refiere a que no sea un producto del kalpana, o no tiene forma porque no es un producto de kalpana. When an ordinary person is speaking, all the names that they give to everything are
coming from, they are called Kalpanamai, coming from their conceptualization. Y cualquier persona ordinaria que esté hablando, todos los nombres que él esté diciendo, viene de, a partir de un Kalpanamai, que quiere decir de la conceptualización. So, we want to describe how this works in two directions, in regard to ordinary objects, and then we'll understand how we'll understand why the Vishnu Purana is saying that the name of Krishna has no kalpana. Entonces, lo que vamos a explicar, vamos a describir esto es en dos formas. Primero vamos a explicar y describir un objeto ordinario y a partir de eso vamos a ver por qué entonces el Vishnu Purana dice que el nombre de Krishna no tiene kalpana. Mm-hmm. So we'll look at this in two directions. First, if you see a tree, then first you have the nirvikalpa pratyaksh, just the raw unfiltered experience of the tree. And then vikalpa takes place. The intelligence moves and identifies. This object is in the jati, the category called the category of trees. Entonces, vamos a entender este tema a través de dos formas. Entonces, por ejemplo, vamos a ver que lo primero que vemos es un árbol. Entonces, lo primero que va a ocurrir es el nirvikalpa pratyaksha, es decir, que va a estar en una forma cruda. Después, el momento siguiente viene lo que es el vikalpa, entonces identificamos este objeto y lo categorizamos en un jati y lo ponemos en la categoría de árbol. Then you give a name to that tree. Y luego das un nombre a ese árbol. You say, oh, this is an apple tree. Y dices, oh, esto es un árbol de manzana. So, first there is the kalpana, and then you give, and then the name comes on the basis of your kalpana. Entonces, lo primero que viene es esa percepción, y luego haces un kalpana y le das un nombre. Entonces, el nombre que tú das está basado en tu kalpana. Mm-hmm. But the names that we use in this world, which are product of kalpana, are not intrinsically related to the object that they describe. Pero los nombres que nosotros damos en este mundo no son necesariamente, tienen una relación intrínseca hacia el objeto que tú le estás poniendo el nombre. Huh? For example, let's say you have a friend who is blind. Por ejemplo, tienes un amigo quien está ciego. But his name is Sarvadarshi. So Sarvadarshi means one who sees everything. Y por ejemplo, su nombre es Sarvadarshi, que quiere decir alguien que lo ve todo. So when he comes towards you, then you do kalpana, you recognize it, then you give the name Sarvadarshi. Y es así, cuando él se está aproximando a ti, lo que tú haces es hacer kalpana, lo reconoces y dices, ah, él es Sarvadarshi. So, the first there is the kalpana, and then the name is given. And also the name is not intrinsically related actually to the object. It's a product of your kalpana. Entonces, lo primero que tú haces es hacer el kalpana y luego das el nombre a ese objeto. Entonces, cuando das el nombre a ese objeto, no necesariamente ese nombre tiene una relación intrínseca con el objeto, sino que el nombre que has dado es producto de tu kalpana. If you changed his name to Padmaloch and Lotus Eyes, but he would still be blind. Puedes cambiar el nombre hacia Padmalochana, ¿no? Entonces, pero él va a seguir siendo, estando ciego. So in this way, we see an object, we do kalpana, and then we give a name in this world. Entonces, en este mundo sucede así, que nosotros vemos un objeto, hacemos kalpana y luego damos el nombre a ese objeto. So that is in one direction. Now we look at the other direction. Let's say there is no object present, but someone says to you the word apple tree.
Entonces, esa fue en la primera dirección que vamos a entender. En la segunda dirección es que no existe, no está presente el objeto. El ejemplo es que si alguien te dice árbol de manzana. So first that sound comes into your ear, but that is the nirvikalpa pratyaksha. You hear the sound, but you don't recognize it. The next moment there's kalpana, and you recognize the sound, and then the sound produces in your mind a picture of what that word means, apple tree. Entonces, lo que sucede en esta segunda forma es que alguien te dice árbol de manzana y ese sonido entra a través de tu oído. Y al principio puedes hacer nirvikalpa pratyaksha, es decir, no reconoces esto. Pero posteriormente haces kalpana y luego este sonido es identificado en tu mente y tu mente hace una foto, una representación, una foto, y entonces ahí sabes que es un árbol de manzana. Exactly. So we have just described how kalpana is working in two ways. One, you see the object, then the kalpana comes, then you give the name. And the other direction, you hear the name, then the kalpana comes, and then you remember the object. So, but in both directions, the kalpana is involved. Entonces, en las dos formas es que hacemos esta kalpana. La primera es que cuando vemos el objeto, hacemos kalpana y le damos un nombre. En la segunda forma es que no está el objeto, pero escuchamos en el sonido y luego hacemos el kalpana y viene el nombre, viene que nos acordamos de eso y entonces y damos el nombre. Entonces, en las dos formas, lo que está involucrado es el kalpana. So, all of the words that we use them and they function in the same way. Entonces, todas las palabras que utilizamos nosotros funcionan de la misma forma, en estas dos formas. But the holy name does not function in this way at all. Pero el santo nombre no funciona de esta forma en absoluto, para nada. Why is that? ¿Por qué es esto? First of all, in regard to Krishna, there is no kalpana and then giving of a name. Because Krishna is eternal and he existed before the universe was created. Entonces, ¿por qué? Krishna no está sujeto a este kalpana que tú haces kalpana y luego das un nombre. ¿Por qué? Porque Krishna es eterno. Él ha existido incluso antes de la creación del universo. So remember, kalpana is a rajasic modification of the material element of buddhi. So when the rajas is not manifest and the material element of buddhi is not manifest, then there's no vikalpa. So translate. Entonces, vamos a recordar que kalpana está producido por un movimiento rajásico. Entonces, y buddhi también es un elemento material, ¿no? Entonces, cuando ocurre esto es que surge este vikalpana. So, because Krishna, name was already Krishna before the universe was manifest, therefore, one, his name itself is not a material sound, because material sound is one of the material elements, it's the first of the tanmatras, and two, because there's no buddhi and rajas manifest, therefore his name is not a product of kalpana. Entonces, el nombre de Krishna en sí ya es un nombre mucho antes de esta creación material. Y vemos que un sonido material proviene del primer elemento del Tanmatra. Entonces, como no existe tanto ni el Buddhi ni esta función rayástica, porque su nombre está mucho antes de esta creación, entonces es por eso que el nombre de Krishna no es... un producto de nuestro, no es un nombre material. So, Shabda is the first of the tanmatras or the sense objects among the gross elements. Entonces, Shabda, el sonido, es el primer elemento del tanmatra de los posteriores elementos burdos. So we've described how coming from Krishna, the object, to his name, there's no intervention of kalpana.
Entonces hemos visto que de Krishna, el nombre de Krishna, el objeto y el nombre, no hay ninguna intervención de Kalpana. Now we'll go the other way. From the name to the object Krishna, there is also no intervention of Kalpana. Y ahora vamos a ir de la otra forma, que es del nombre al objeto, a Krishna, tampoco existe ninguna intervención de Kalpana. And for example, when you hear the name of someone, then your intelligence does Kalpana conceptualization, and then you picture that person. But this does not apply to the name of Krishna. Entonces, por ejemplo, cuando tú escuchas el nombre de una persona, tú haces Kalpana, una conceptualización, y entonces te acuerdas de esa persona. Pero esto no ocurre con el nombre de Krishna. Why does it not apply to Krishna? Srila Jiva Goswami uses a technical term from grammar, and that is jatiti pratita. Jatiti pratita. It means the immediate experience. Entonces, ¿por qué no se aplica esta conceptualización, este kalpana al Krishna, al nombre de Krishna? Aquí explica gramáticamente Jiva Goswami, y este término se llama jatiti pratita, que quiere decir una experiencia inmediata. Jatiti means at once, immediately. Y jatiti significa así, una experiencia inmediata, de una. And pratita means the experience. Y pratita es la experiencia, el experimentar. So, usually, if you hear the name of someone, there is a kalpana, the movement of your buddhi, and then you find the impressional memory of that person, and you see them in your heart. But when you hear the holy name, there's no kalpana, but the form of Krishna immediately appears in the heart. Entonces, sucede así que cuando tú escuchas el nombre de una persona, tú haces un kalpana, es decir, el movimiento del buddhi, de tu inteligencia, y este movimiento encuentra una impresión de esa persona y esa persona se manifiesta en tu corazón. Pero con el nombre de Krishna no es así, sino que cuando se pronuncia el nombre de Krishna, ese mismo nombre hace una aparición inmediata, una manifestación inmediata. So that means that the holy name of Krishna, it has a vastu shakti, its own power. You don't have to process or identify anything by your buddhi, by kalpana. Just the sound of the name immediately produces the experience of Krishna. That is called jatiti pratita. Entonces, ¿qué significa esto? Que el santo nombre de Krishna tiene su vastu shakti, es decir, tiene su propio poder. Entonces, cuando se hace un nombre o se hace un sonido, nosotros hacemos un kalpana, ¿no? Pero en realidad no. Lo que pasa es que con el santo nombre de Krishna, ese sonido del santo nombre de Krishna inmediatamente produce una manifestación de Krishna en tu corazón. Que a eso se llama jatiti pratita. This has been illustrated by one type of nyay, or one type of logic, and that is called dasamastvam asi. Means dasamastvam asi. You are the tenth person. Entonces esto es ilustrado por esta parte de Nyay, de la lógica, que se llama Dasamastvam Asmi, que significa tú eres la décima persona. Yes, Dasamastvam Asi, not Asmi, Asi, yeah. So, the meaning is this. There were 10 people, and they were going on a journey, and they came to the bank of a river, and they crossed the river by boat. Entonces, el ejemplo es este. Habían 10 personas en un viaje y estaban para cruzar un río. Entonces las 10 personas se subieron al bote para cruzar el río. So when they came to the other side, the leader of the group told one of the men, oh, just count how many people are here to make sure that we didn't leave anyone behind.
Y entonces, cuando así cruzaron a la otra orilla del río, el líder le preguntó a uno de ellos y le dijo: cuenta todas las personas aquí y para ver que no hayamos dejado a nadie atrás. So that person, he knew that in the group there were 10 people. Esta persona sabía que en el grupo habían 10 personas. So he counted them: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Oh my God, someone's missing. Y entonces así esa persona empezó a contar a cada una de ellas hasta el 9 y pensó: ay no, es que falta una persona. So he went to the leader and he told him: oh, we have one person missing. Y entonces esa persona se dirigió al líder y le dijo: ay no, es que falta una persona. So he also counted: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Oh, there's only 9 people. Y entonces también él contó lo mismo hasta 9 y nuevamente se dio cuenta de que falta una persona. Then someone who was nearby was seeing this mistake and he came up to the leader. He says: Dasamastvam asi, you are the 10th person. Entonces, así había otra persona que estaba alrededor, cerca de ellos, y al ver esta situación, fue que se acercó al líder y le dijo: Dasamastvam asi, tú eres la 10ª persona. So, Srila Jiva Goswami Pad has said: Tathata proksha jnane cha dasamastvam asitvat vakya matrena eva tasya swa prakash rupasya yapi vastuno vishuddha chitte su prakash darshanat struti shabdasya swa prakashata shakti mayatvam eva vasiyate. The meaning that is very, very beautiful is that just as that person, when he heard the words "you are the 10th person," he immediately understood the situation. So in the same way, when one hears the sound of the Vedas, Shabda Brahma, or the sound of the holy name, then there is immediate manifestation in the heart of the form of the Supreme Lord. Entonces, este es un este verso es muy hermoso, dado por Jiva Goswami, y dice: así como esa persona, cuando escuchó de decirle que era Dasamastvam asi, que era la 10ª persona, y lo comprendió en ese momento todo, de la misma forma, el Shabda Brahma, el sonido de los Vedas o del santo nombre, cuando se escucha, inmediatamente se manifiesta la forma hermosa de Krishna en el corazón. So you see why the Vedas say that the holy name is a kalpana rahita, or a kalpanana vidyante. There is no kalpana conceptualization in regard to the holy name. Entonces, ¿por qué es por este motivo que los Vedas dicen que no existe ningún kalpana rahita, es decir, que no existe ninguna conceptualización del nombre de Krishna? Mm-hmm. It doesn't go from sound through kalpana to idea. Just the sound comes and immediately the Krishna appears in the heart without kalpana being involved and without conceptualization being involved. Entonces es así que viene el sonido. Viene el son, o sea, en general, viene el sonido, haces kalpana y tienes la idea. Pero en este caso, el nombre de Krishna es el sonido, no existe el kalpana, e inmediata, o sea, no existe la conceptualización, no existe el kalpana, e inmediatamente ese sonido hace que Krishna se manifieste en tu corazón. So this is called jatiti pratita, the immediate, the experience. Entonces, eso se llama jatiti pratita, que es una experiencia inmediata. The holy names, that which is a holy name must have this power. So if you just invent a name for God, then it will not have this power. Entonces, ese es el poder que tiene que tener el santo nombre. Este es el poder que hace que se manifieste. Pero si tú, en cambio, te estás inventando nombres para Dios, no van a ser válidos porque no tienen este poder. Yeah. If someone decides one day, I will call God the Roberto or Juan Carlos or something like this, this will not have the power that suddenly God will appear in the heart.
Y si yo de repente un día me invento y digo, ay, que se llame Dios Roberto o Juan Carlos, estos nombres no van a hacer que Dios se manifieste inmediatamente en el corazón. So another idea in regard to the holy name is the holy names are Shastreti Prasiddha. Shastreti Prasiddha. That means very famous in the scriptures. Entonces, la otra cualidad respecto al santo nombre se llama Shastreti Prasiddha, que quiere decir en los nombres de Dios son muy famosos en las escrituras. Yes. And because they have this power of Jatiti Pratita, that means that Sanketya Dav Api Tadrisha Prabhavaha. That means that even if a person says the holy name, but they're not talking about God, like Ajamil was not speaking to God. He was calling his son. But still, even though it's Sanketya, referring to something else, the name still has the power to manifest the form of the Lord in the heart without Kalpana. Entonces, se explica que el santo nombre tiene este poder de ser Yatiti Pratita, que se tiene una experiencia inmediata que se manifiesta, y este poder incluso puede manifestarse si es que no se está haciendo una referencia directa a Dios. Es decir, que aunque lo estemos pronunciando, no estemos refiriéndonos directamente a Dios. Por ejemplo, en el caso de Ajamil, él estaba pronunciando el santo nombre, pero estaba refiriéndose a su hijo. Entonces, este poder Sanket means referring to something else. Adolf. Here, Adav means etc. Because there are four types of nama bas. The Sanketya Parihasyam bas, Toban Helam Evava. We'll describe in a later class. So here, Sanketya Adav means in the case of the four types of nama bas, api, even, Tadrisha Prabhav. Tadrisha means in the same way, Prabhav, influence. So, just as a person is chanting the holy name and it produces immediate experience, even the four types of nama bas can have the same power. Sanketya adavapi tadrisha prabhavaha. Entonces, se refiere aquí que aunque se esté pronunciando el santo nombre y estemos haciendo referencia a otra cosa, es lo que a esto se ha llamado, así como Ajamil hacía referencia a su hijo. No importa, es tal el poder del santo nombre que hace que Krishna, que mismo se manifieste en tu corazón. Ahora, este Sanketi, que son cuatro tipos diferentes de Namabas, es decir, de la sombra del nombre, tienen ese mismo poder de hacer Yatiti Pratita, o sea que tienen el mismo poder de manifestarse Krishna en tu corazón. Mm-hmm. And so, the holy name, as we mentioned before, is a Swataha Siddha. It is a self-manifesting and self-illuminating. Entonces, también el santo nombre tiene esa cualidad de ser Swata Siddha, que quiere decir que inmediatamente se manifiesta. So, only those names which are famous in the scripture, which have the power of Jatiti Pratita, even if they are spoken in Nama Bas, and which are Swata Siddha, they are called holy names. Entonces, solo aquellos nombres que son famosos en las escrituras tienen este poder de ser Yatita Patita, Pratita, que se manifiesta Dios, o que puede ser Swatasida. Entonces, también tiene poder los el Nama Bas, o la sombra del santo nombre, tiene los mismos. Mm-hmm. So, Srila Jiva Goswami said, Anyesham Kalpanamaya, and all other names are Kalpanamay. The product of a conceptualization. Y Jiva Goswami explica y dice, y todos los otros nombres que tú pronuncias son de Kalpanamay, es decir, que tienen una conceptualización. So, we have discussed today what is the difference between the holy name and the characteristics of the holy name and the characteristics of other words which are used by people in their everyday life and discourse, because to a general person they seem exactly the same, but today we've explained scientifically
How? They are completely separate categories. Entonces, el día de hoy hemos explicado cómo hay la diferencia del santo nombre con otras palabras que nosotros pronunciamos en nuestro diario vivir o que la gente en general entienda. Entonces, hemos explicado de una manera científica y hemos visto que son completamente diferentes y están en diferentes categorías, ¿no? Completamente diferentes. So, in the Rig Veda, it is said, Om Asya Jananto Namachit Vivektana Mahaste Vishnu Sumatim Bhajamahe Om Tat Sat. The rishis are praying, Oh my Lord, your name is Chit, fully conscious. Entonces, en el Rig Veda, los rishis están cantando estos himnos y dicen, Oh mi Señor, tu nombre es completamente chit. ¿Qué quiere decir? Que está lleno de conciencia. And therefore, it is also the maha. Here the word maha means swaprakash, rup, self-manifesting. Y también dicen maha. ¿Qué quiere decir? Que swaprakash, es decir, que el nombre se auto-manifiesta. Mm-hmm. So the sages say, even though our knowledge of the truth is limited. We have only partial knowledge. But if we do the aksha abhyas, the repetition of your syllables, then we'll have come to the state of full realization. Entonces, y los sabios, los rishis, continúan diciendo, aunque nuestro conocimiento es limitado acerca de la verdad, o es un conocimiento muy poco de la libertad, de la verdadera, de la verdad, cuando nosotros repetimos las sílabas de tus santos nombres, en ese estado nosotros tenemos una experimentación, una realización completa. And therefore, Om Tat Sat, Tat, that subject which is addressed by the word Om is Sat. Self-existent and self-manifesting. This is the meaning of Om Tat Sat. Is it especially Om Tat Sat is the expression of the glories of the holy name to reveal himself. Ya, entonces Om Tat Sat luego dice, ¿qué quiere decir Tat? Quiere decir el sujeto y a lo que hace referencia, que es el Om. Entonces Sat también quiere decir que es automanifiesto, es su existencia es automanifiesta. Entonces, esta Om Tat Sat es la glorificación acerca de los santos nombres con la cualidad y con el poder de ser automanifiestos. So, now let's come to a very important point, and that is the Srila Jiva Goswami is explaining this mantra of the Rig Veda, and here it is said that the realization comes only by aksha abhyas. Abhyas means repetition, and aksha means syllables. Simply by the repetition of the syllables, that is, one is serving the name by repeating the syllables, all transcendental realization comes. Entonces aquí Jiva Goswami está explicando este mantra del Rig Veda y está explicando este aksha abhyas. ¿Qué quiere decir? Aksha son las sílabas y abhyas quiere decir la repetición. Entonces nosotros estamos sirviendo al santo nombre a través de hacer esta repetición de las sílabas, lo cual va a darnos una experimentación, una realización trascendental del santo nombre. So, the importance of understanding this is, Srila Jiva Goswami Pada said, if a person, they hear that just by repeating the syllables and hearing those syllables, the Lord reveals himself, but someone thinks, oh, I have to do something extra on top of just the repetition of the syllables and hearing those syllables, then that person does not believe in the jatiti pratita,
the direct manifesting, self-manifesting power of the holy name. Entonces, aquí Jiva Goswami está explicando esto, que solo por el hecho de repetir las sílabas y escucharlas, el Señor mismo se va a revelar en tu corazón. Pero hay personas que dicen, no, tengo que hacer otras cosas más, solo repetir y escuchar el santo nombre. Entonces, esas personas están careciendo de fe, están careciendo de fe en el Yatiti Pratita, es decir, que él tiene el santo nombre, este poder de manifestarse y de tener una experiencia inmediata. Mm-hmm. They think, oh, when I am chanting, I have to do some other things at the same time, otherwise the chanting will not be effective. O hay personas que mientras están cantando piensan y dicen, ay, no, tengo que hacer otras cosas mientras estoy cantando, porque si no hago otras cosas, tal vez no tenga el mismo efecto. No. Now, just look. Consider this. If you don't have faith in this power of Swapakash, self-manifest, Jyotiti Pratita, of the holy name, then the alternative is a Kalpana. That you think that your intelligence has to intervene in the process. Entonces entiendan así, que si ustedes no tienen fe en este Swaprakash del santo nombre, en esta su propia manifestación, o que tiene el poder de Yatiti Pratita de manifestarse, entonces la otra cosa que van a hacer es hacer el Kalpana. O sea, la otra alternativa es que tú utilices tu inteligencia para hacer que el santo nombre se manifieste, y lo cual no es correcto, lo cual no funciona. So, what is the sixth offense to the holy name? Harinam Nikalpanam. That you intervene with a kalpana in relation to the holy name Harinam Nikalpanam. That is the sixth offense. ¿Y cuál es la sexta ofensa al canto al santo nombre? A eso se le llama Harinama Vikalpana, es decir, que cuando tu inteligencia interfiere en el canto de los santos nombres. So the general translation is, oh, it is an offense to give some imaginary interpretation of the name. But we are describing today the exact meaning of this, Harinamni Kalpanam, to be engaged in Kalpana in relation to the name due to not having full faith in that the name is Swapakash and has the power of Jyotiti Pratita. Entonces, en general, esta sexta ofensa se interpreta como no dar interpretaciones imaginarias acerca del santo nombre. Pero hoy nosotros hemos explicado a profundidad qué significa esta sexta ofensa, que es Harinam Vikalpana. Es decir, cantar el santo nombre con tu kalpana, con interferencia de tu inteligencia. Y esto es porque tú careces de fe completa en el poder que tiene el santo nombre de ser Swaprakash, automanifiesto, o en este poder de ser Yatiti Pratita. So there are many devotees who are entangled in misconceptions, and unless we hear deeply Nam Tattva from Nam Tattva Vit Guru, a Vaishnava who has realization of Nam Tattva, it's very difficult for anyone to come out from these obstacles. Y entonces vemos así en general que los devotos tienen estos conceptos errados, erróneos, y a menos de que ellos escuchen acerca de Nama Tattva, de un guru que ha realizado, que ha experimentado este Nama Tattva, no va a ser posible para ellos salir de estos conceptos erróneos. Now, we have discussed how the holy name is not like any other word, because it is a swata siddha, self-manifest. It is van manasa gochara, beyond the perception of the power of speech and mind. It is nikila praman paricheda gochara. It is beyond the investigation of by any method. So then the question comes, how is it possible for the holy name, which is transcendental, to appear on the physical sense organs of a conditioned soul? How is it possible?
Entonces, hemos estado aquí explicando la diferencia que existe entre las palabras del santo nombre o del santo nombre con las palabras que pronunciamos diariamente. Hemos visto que es Swatasiddhi, el santo nombre, que tiene ese poder de automanifestarse, que no se manifiesta solo por que no es un producto de tu lengua material o de tu mente material, y que está más allá de utilizar metodologías materiales para percibirlo. Entonces, ¿cómo es posible que este nombre trascendental pueda manifestarse o pueda ser tocado por un alma condicionada, por una entidad viviente condicionada, o cómo este santo nombre puede manifestarse en estos órganos físicos? So now we know about the true ontological nature of the holy name and the ontological nature of our body, mind and senses. They are quite different. So how can the two meet? It's a very big problem, and that problem we will solve in the next class. Hare Krishna. Entonces, ahora hemos analizado ontológicamente la naturaleza del santo nombre, y entonces sabemos también cómo es la naturaleza de nuestro cuerpo, de nuestras palabras y nuestra mente. Entonces, vamos a resolver esta dificultad en la próxima clase. Acha. Hare Krishna. So, Harinam Prabhu ki jai. Ay. I apologize a little bit for the class was somewhat technical, I know, and some devotees may struggle with this, but I humbly request you, if you don't understand, try to hear it again and again, and when you catch it, it will transform your life. Entonces me disculpo porque de repente la clase hoy ha sido con mucha terminología técnica, y que muchos devotos tienen conflicto en entender esta terminología, pero humildemente les pido que ustedes escuchen una y otra vez estas clases hasta entenderlo, y así van a ver cómo va a cambiar completamente la percepción que tienen del santo nombre. These are the deep siddhantas of our previous acharyas, and they are our great treasures, valuable jewels. Y este es el siddhanta profundo de nuestros acharyas previos, y es un tesoro al cual debemos tomar. So, if you like, I can send you one file, and with all the technical terms in Sanskrit, I can send it to Navita, and she can share it with all of you, so you can see the spelling of all the important technical terms. Y también puedo mandarles un documento, un archivo, con toda esta terminología en sánscrito. Y bueno, me lo va a mandar a mí y yo puedo compartir con todos ustedes. Yes. But if I give you the exact spelling, it will be helpful. And then you remember, oh, my Prabhu Harinam is so glorious. Entonces. Oh, the important verse for today's class, I think, is the mantra from the Rig Veda. Om asya jananto nama chit vivikta nama haste vishnu sumatim bhajamahe om tat sat. That's very important. It embodies all the main ideas of this class. And Srila Bhaktivinoda Thakur has also put that verse in Bhajan Rahasya. It's so important, he's kept it there also. Y que también se encuentra en el Bhajan Rahasya puesto por Srila Bhaktivinoda Thakur. Mm-hmm. And otherwise, I can send you the verse of Vishnu Purana, Nayatanata Vidyante Nama Jatari Kalpana, the verse that says that in the Supreme Lord there is no Kalpana of Jati, Dravya, Gun, Kriya, and so on. Y también les puedo mandar, si gustan, el verso del Vishnu Purana, en donde se dice que en el Señor Supremo no existe, no hay interferencia con este kalpana de dar dravya, o sea que no hay categorización de jati y estas cosas, también ese verso. There's also a verse in Srimad Bhagavatam that makes this point, and we'll discuss that verse also next week, because it's part of the explanation
how the transcendental name can come to us, though we are at the moment in a conditioned state, how the holy name descends, we'll explain next week. Y también hay otro verso en el Srimad Bhagavatam que explica lo mismo, cómo es que este nombre trascendental viene a nosotros. Entonces, este verso lo vamos a ver también en la próxima semana. So, my dear ones, I am most overjoyed to have your darshan. And just now I have another Zoom conference with Russian-speaking devotees, but you're all most welcome to join and hear that discussion also. Bueno, ahora tengo otro Zoom con los devotos de Rusia y todos ustedes igualmente están invitados a unirse a este Zoom. Okay, so we'll take a 5-minute break and then we'll begin the next conference. Tomarse 5 minutos de descanso y luego va a unirse al otro Zoom. Todos los que quieran, les puedo mandar también el link. Shila Gurudev ki jai. Shila Prabhupada ki jai. Mangal Kai Sri Hari Nam Sankirtan ki jai. Jai Gaur Sitanath Premanande Hari. Hari Bol. Hari Bol.